we gon' shake the ground, cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. Bueno, nos encontramos aquí en el ingreso y en el hall de la Municipalidad de Villa del Rosario. Estamos viendo que mucha gente se encuentra en frente de la puerta de registro civil. Vamos a dialogar con algunas de ellas para que nos digan cuál es el motivo por el cual están aquí. Señora, ¿me quiere contar qué está haciendo? Estamos esperando para el trámite del documento. Bien. ¿Es la primera vez que viene? ¿Ya vino? ¿Cómo es? Sí, ayer vinimos. Ayer vinimos y después fuimos al banco a hacer el papel. Sí, el pago. Y bueno, y ahora estamos haciendo cola para el documento. En estos días, ¿se ha llegado a la municipalidad? ¿Ha visto mucha gente? Sí, muchísima gente. Igual que hoy también hay mucha gente. Bien. Sí. ¿No sabe si ayer hubo algún tipo de problemas en el banco que no se podía pagar? Sí, se había caído el sistema ayer. Estuvimos 2 horas más o menos para poder pagar. Después vinimos para acá y ya se había caído el sistema acá también. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, Sandra, ¿querés contarme qué estás haciendo? Hola, buen día. Estamos esperando por el cambio de documento de los 16 y bueno, el mío, el cambio de documento mío también. Bien. Cambio de documento. En realidad sabías que hasta el 2015 tenés tiempo, bueno, pero todos aprovechan las vacaciones. Todos aprovechan las vacaciones de julio, por eso debe haber mucha gente. Toda la semana pasada y esta semana ha habido mucha gente. ¿Afectó un poquito también la semana pasada el paro de que hubo asambleas en los bancos? Del jueves, miércoles y jueves creo que hubo, así que bueno, eso trazó un poquito, pero hay que tener paciencia y esperar. Seguimos recorriendo que es una cola bastante larga la que estamos viendo. A ver, el grupo de madres, ¿hay que levantar los chicos temprano, mamá? Sí, para renovar el documento. Bien. ¿Ella qué edad tiene? 8 años. Bueno, ahora le toca justo, ¿no? Y el tuyo ya lo hiciste, viste que antes del 2015. Lo voy a hacer junto con ella ahora. Bien. Así ya está. ¿Ya viniste en otra oportunidad o es? Es la primera vez. Bien. Sí. Marcela, ¿te pasó lo mismo? Sí, lo mismo. Estamos renovando el documento de los 8 años. Bien. ¿Y en el banco todo bien? ¿Pudiste pagar? Ayer me comentaban que se cayó el sistema, hoy gracias a Dios no. No, yendo temprano es como que no se satura y lo haces en menos tiempo, igual que aquí en la municipalidad. Hay que esperar nada más. Hay que esperar en todos lados, tener un poco de paciencia. Contame, Marines, estamos viendo mucha gente en el ingreso al registro civil. Bueno, es porque es época de vacaciones de invierno, los papás aprovechan de traer los niños, que hay que cambiar el DNI. Y hay mucha gente mayor que también está aprovechando. Sí, las vacaciones. ¿Cuánta gente es la que está trabajando con estos trámites aquí en la municipalidad? Bueno, nosotros tenemos 2 equipos, los 2 equipos son 2 personas. Sí, sí. Y aproximadamente en todas estas 2 semanas de vacaciones, ¿cuánta gente es la que pasó? Porque cada vez que venimos a la municipalidad siempre hay gente. Bueno, diariamente se están haciendo entre 40 y 45 trámites diarios. Sí. ¿Afectó algo, algún problema en el sistema? Hay momentos en que sí. ¿Es como que se satura? Sí, al iniciar, a la mañana temprano, sí. ¿Y se soluciona y anda todo el día? Sí, sí, sí. ¿En qué horarios están? De 7:30 a 13 horas estamos haciendo los trámites. Pero el banco mandamos hasta las 12, porque si no... Bien. Sí. Bien. Muchas gracias. No, de nada.